Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar eh, otra moto de carrera de la colección moto de competición y bueno, de hecho esta la compré hace ya casi una semana atrás eh, en la juguetería Irion en el... Eh, en la comuna de Santiago Centro, acá en Santiago de Chile, les recomiendo que vayan a esa juguetería de, de la Galería Santiago Centro de la comuna, el mismo nombre, así como también a la juguetería Santiago, unas jugueterías eh, independientes bastante buenas que venden juguetes eh, bastante, bastante eh, excelentes y de muy buena calidad. Y bueno. Eh, de hecho me costó como 4.000 y algo eh, esta, esta motocicleta, esta moto de carreras clásica Y por fin la tengo aquí en mis manos después de, de esperar por mucho tiempo, desde que salió eh, al mercado en los kioscos por primera vez, hace ya más de 10 años. Y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de la motocicleta Honda. NSR 500 del de piloto Alex Farros del año 2001. Bueno, acá pueden ver a esta moto, como yo ya les acabo de decir, esta motocicleta es una Honda del año 1001, modelo NSR 500, y está pilotada ni más ni menos que por el exitoso piloto de motociclismo brasilero, oriundo de Sao Paulo, Alex Farros, y bueno. Bueno, para empezar este video review vamos a continuación a revisar la, o, algunos datos, eh, por ejemplo, de la trayectoria de este piloto. Y bueno, como sabemos, él nació eh, en Sao Paulo, Brasil, eh, precisamente. Y bueno, como sabemos su mejor posición, eh, según su palmarés, que dice acá en Wikipedia. Fue cuarto eh, en, los, en las temporadas del campeonato mundial de motociclismos que en ese entonces se llamaba 500 centímetros cúbicos y hoy en día se llama MotoGP. Fue cuarto en las temporadas 1996, 2000, 2001, 2002 y 2004. Su temporada de debut fue en el año 1986. Bueno, eh, en ese mismo año su primera carrera fue el Gran Premio de España. Eh, y su primera victoria fue el Gran Premio de la FIM... Eh, que se corrió una sola... Cuya única versión fue solamente en 1993... Eh, el mismo año que yo nací en el, en el circuito de Jarama en España... Eh, precisamente, bueno... Su último triunfo fue el Gran Premio de, de Portugal del año 2005... Eh, que se corrió precisamente en Estoril... Eh, y, eh, y su última carrera fue el Gran Premio de Valencia de 2007, que fue en el circuito, eh, en el circuito Ricardo Tormo, que como sabemos eh, eh, ahí es donde se corre precisamente el Gran Premio Valencia de eh, el Gran Premio Valencia Motociclismo y bueno y su última, co bueno, su última competición fue en la temporada 2007 de eh, de MotoGP y bueno como sabemos, eh, fue décimo, eh, su última posición, y bueno, también corrió por un año en el, en el Campeonato Mundial de Superbikes, y tuvo 24 participaciones, eh, tuvo eh, una sola victoria, eh, no tuvo pole position, pero sí tuvo 6 podios y dos vueltas rápidas. En el Campeonato del Mundo Motociclismo, por ejemplo, en eh, 500 centímetros cúbicos en MotoGP, su equipo fueron los siguientes... El equipo Kagiba, eh, el equipo Kagiba, eh, de, de origen italiano entre los años 1990 y 1992. El equipo Lucky Strike Suzuki entre 1993 y 1994. En, 19, en 1995 fue el Kanemoto Racing. Eh, el Team Pile, Pileri en el año 1996. Entre el 97 y el 98, el Gresini Racing. Eh, el. Después fue el Honda eh, Post, Pons Racing eh, precisamente ese año y bueno, y corrieron, bueno, y corrió para los, e bueno, el Honda Pons, el Pons Racing precisamente, y bueno, como sabemos los equipos fueron, lo, corrió con los siguientes auspiciadores, con la, eh, el operador de telecomunicaciones multinacional español eh, Movistar. Emerson, una compañía eléctrica que no sé de qué nacionalidad será en el año 2000, eh, también con, la mar con el auspicio de Wess, que es una marca tabacalera eh, alemana, del cual del cual cuyo se puede eh, perdón, del cual cuyo oficiador se puede notar en esta misma eh, miniatura. Eh, precisamente bueno y eh, y, en, y también en Camel eh, en, también con el equipo eh, también con el equipo Tech 3 eh, en 2003 con el auspicio de la tabacalera eh, francesa eh, Colais eh, precisamente eh, también con el equipo Repsol Repsol Team en 2004 con Pramac en 2007, eh, precisamente, bueno, eh, y sus años en activo fueron entre los años 1991 y 2005, y después regresaría después de su efímero paso por la Superbike en 2007, y bueno, obtuvo, eh, tuvo 240, no, 245 participaciones. Eh, obtuvo 7 victorias, eh, siete, eh, no, 32 eh, presencia en el podio, 5 pole position y eh, 14 vueltas rápidas. Eh, entre, 19, entre, 1987, entre 1986 y 1987 corrió en la categoría de 80 centímetros cúbicos, ahí no obtuvo absolutamente nada de éxito. ...y solamente 17 participaciones... ...y corrió con las marcas... Rieju, Autisa y Casal... Eh, ...y entre 1988 y 1989 corrió... ...para el equipo... ...para, para el equipo... Eh, ...Benemotos... Eh, ...del cual no existe información acá en Wikipedia... ...y con, y con una moto marca Yamaha... Modelo TZ250 entre 1988 y 1989 tuvo 14 participaciones ahí y lo mismo, no, no tuvo tampoco un palmarés exitoso en ese momento y bueno. Eh, y el equipo eh, que se me olvidó y se me olvidó mencionarle que en el equipo eh, eh, en el equipo eh, no. Se me olvidó decirles que en el, en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, en, la categoría, en su primera aparición en esa categoría, eh, en 1986-1987, corrió para el equipo Moto Sport precisamente con una moto marca Arbisu. Eh, y bueno, eso es, eh, bueno, eso es en, eh, todos los datos que sé acerca de este piloto. y bueno bueno, acá pueden ver esta motocicleta, como yo ya le dije, es, de, es del año 2001 y, eh, y es del equipo eh, Honda Pons Racing. Y bueno, podemos ver que los colores que predominan en esta motocicleta, en esta moto, es el color negro con toques en blanco, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver que eh, su, su parabrisas es transparente. Podemos ver que en ambos costados tiene la bandera brasilera y el nombre del piloto, o sea, Alex Farros. Y bueno, podemos ver que tiene eh, dos logos de ELF, el lubricante que usa esta motocicleta, el número 4. También podemos ver el nombre Alex. O sea, del piloto Alex Farros. En ambos costados de la parte frontal. Eh, y el, el número 4. Y en el. Y en el. Y también en el. En el guardabarros también dice Alex y podemos ver el famoso eh, Vivendum, la mascota y el logotipo de la marca de neumático multinacional eh, francesa Michelin. Eh, quería decir Michelin, eso quería decir y bueno. Y aquí, bueno, acá en los costados también dice eh, el el nombre Alex y quería decirles también que aquí debería estar el logo de la, de la tabacalera alemana Wes y bueno, eh, cabe mencionar que por ley, eh, cabe mencionar que por ley eh, en las miniaturas, eh, en las miniaturas tanto de, eh, de auto de carrera así como de moto de carrera como esta eh, en este caso, Así como también de cascos, no se puede lucir eh, publicidad, no se puede lucir, eh, no se puede replicar eh, publicidad, eh, o sea, logotipos de marcas eh, tabacaleras ni de, de bebidas alcohólicas. Esto debido a que, como todos sabemos, estos van dedicados no solamente a adultos, sino que también van dedicados a niños y adolescentes. Por eso eh, se, se le. Se le sustituyen los. Por eso se le sustituyen. Eh, por eso se le sustituyen las publicidades tabacaleras por unas eh, especies de, de. de códigos subliminares y, 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 y mensajes alternativos a, a la publicidad de tabaco y bueno. Y acá podemos ver precisamente el logo de HRC, que es la división de la filial de competición de la marca Honda. Y aquí podemos ver otro logo de la marca Honda aquí, en ambos costados del depósito combustible. Y podemos ver que también dice Alex, lo que es en el tanque de combustible. Y bueno, eh, podemos ver que dice Ixil, que es una marca de. Eh, silenciadores de alto rendimiento, ahí podemos ver el logo, no, el número 4, precisamente del piloto, y de ahí podemos ver que dice VAZ, que es una eh, marca eh, brasilera fabricante de cascos, eh, precisamente, y bueno, y acá podemos ver, este, este es un logo del cual no tengo ni idea que será, porque se ve bastante borroso, y ahí podemos ver el, eh, el logo del modelo NSX. Bueno, aquí también dice el nombre, el nombre de Alex Farros, el logo de Honda. Eh, ahí, una, ahí podemos ver precisamente una, un símbolo que no sé qué será. Eh, precisamente, bueno, eh, también podemos ver que la, eh, el, eje, el eje trasero, el eje posterior es funcional. Así que... Se puede eh, subir y bajar como si fuera una moto de verdad. Y también y también el, ex, el eje direccional. O sea, el delantero, el frontal, también, tiene, eh, también es funcional, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, y ahí se puede ver un indicador al fondo de lo que es el cuadro de instrumentos o tablero de instrumentos, como quieran decirle. Y bueno, y acá. Acá se pueden ver los mismos detalles, eh, los mismos rótulos eh, que ya hemos mencionado en este, en este otro costado. Muy, muy bonita está esta moto. Y bueno, podemos ver que también podemos ver que eh, podemos ver que también tiene eh, simulados sus discos de freno en color negro. Bueno, y ahí podemos ver unos logos de, de una marca Chowa, Regina. Y otra que tampoco tengo ni idea que será. Y bueno. Y bueno, finalmente para recomendar esta motito. Se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de las motos de carreras. Y a los fanáticos, por supuesto, de los vehículos de todo tipo. Eh, sobre todo vehículos de carreras. También se los recomiendo 100%. Y a los fanáticos de otra marca de autitos Diecats. Eh, también se los recomiendo 100%. Y bueno. Como yo ya les dije, este, esta motito la compré en la juguetería Irion, acá en Santiago de Chile, más precisamente en la Galería Santiago Centro, de, una galería comercial eh, en, en la comuna, comuna Santiaguina del, del mismo nombre. Y bueno, eh, y además espero poder conseguirme otras motos como esta de esta colección, o sea moto de competición en algún momento. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este, re este video review. Recuerden por favor al ver este video, comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote TF1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, como fuera. Chao.